Hola, Marina. Ok, hola, hola. Uy, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya estamos en vivo el día de hoy. Día de hoy, 10 de la noche de este lado. 21 de diciembre. Muy, muy contentos, muy emocionados. Ya viene de lo que son las fiestas decembrinas, Navidades, Año Nuevo y todo. Muy, muy, muy interesante. El día de hoy voy a empezar una serie de videos donde voy a mostrar lo que es la nueva herramienta de Buildroll, que es Cheetah. Cheetah es el nuevo constructor en el que vamos a crear los sitios web prácticamente a partir de ya. Ok. ¿Qué sucede? Que vienen algunos cambios interesantes, importantes en la compañía. Donde va a haber cambios de planes, nuevos planes, eso va a estar muy interesante. Cheetah va a venir ya prácticamente completo para cuando vengan esos cambios. Y bueno, lo importante y por lo que quiero yo empezar estos videos de construcción de páginas web es que Pixel Perfect, el amado Pixel Perfect, el odiado Pixel Perfect por algunos, el amado por otros, ya no se va a utilizar. ¿Ok? Se va a utilizar si tú ya tienes páginas web creadas, las vas a poder editar. Y vas a poder cambiar y publicar y todo, pero ya no vas a poder crear nuevas páginas, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que aprender a usar Cheetah. Algo de lo que me encanta de esta aplicación, bueno, de esta herramienta, es que realmente es muy intuitiva, es muy sencilla, no hay tantos elementos escondidos como pudiéramos tener en Pixel Perfect, entonces eso provoca que todo sea más sencillo. Entonces, ¿cuáles son los tres puntos? Aquí los tengo importantes de Cheetah. Uno, la velocidad. Carga rapidísimo. Sufríamos mucho con Pixel Perfect, con el detalle de la velocidad. Había veces que ya cuando la página estaba muy cargada, tenía muchos elementos, imágenes muy grandes, no lo optimizábamos bien, nos queda muy pesada. Entonces, bueno, ese detalle lo vamos a olvidar. Es fácil de entender y de usar, va a ser sencillo. Nada más es entender la lógica de los de las características de cada elemento y siempre van a estar en el mismo lugar. Lo único que tenemos que hacer es cambiar elemento. Ahorita lo vamos a ver. Y la otra es la versión móvil, ¿vale? La versión móvil ya no nos tenemos que preocupar que se vea bien, que se ve mal, que no se ve bien en este teléfono, se ve mal en aquel. En todo se va a ver igual. Hay que dedicarle un poquito en acomodar los elementos, hacerlos al tamaño que necesitemos o acomodarlos en el espacio que requerimos, pero eso nos va a facilitar muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos? Una increíble herramienta para continuar haciendo nuestras páginas web y embudos de venta. Eso, lo más importante, embudos de ventas. Entonces, les voy a compartir pantalla.
Para entrar en materia, como les decía, realmente lo que a mí me interesa es que vean cómo funciona, cómo la pueden utilizar y quitarnos ese temor de cambiarnos. Que bueno, a mí también me dio, al principio me costó un poco de trabajo acostumbrarme cómo funcionaban los elementos, pero ya después todo fue muy, muy, muy sencillo. Entonces, vamos a ver, les voy a compartir mi pantalla. Nada más que entrar aquí. Okay. Aquí estamos. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Y ahora perdí la página donde estaba viendo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver nada más rapidísimo. Confirmar que esté viendo la pantalla. Ya está confirmado, estamos viendo la pantalla. Entonces, el día de hoy voy a hacer una pequeña introducción. Esto lo voy a mencionar en cada uno de estos videos que vaya haciendo. Va a ser importante que lo hagamos. Entonces, bueno, vamos rápidamente. Ya que estamos dentro de nuestra plataforma, dentro de Cheetah, vamos a. Hola María, hola Silvia. Aquí. Vamos a poner aquí. Office. Bueno, estamos aquí en la pantalla principal. Vamos a ver. Sí, va a quedar grabado aquí mismo en YouTube. Ahí lo van a poder ver todo el tiempo que necesiten, ¿vale? Lo voy a dejar ahí colgado. Entonces, bueno, tenemos todas nuestras aplicaciones. Tan rápido como que vamos a aplicaciones y vamos a tener lo que es nuestro Cheetah Drag and Drop Website Builder. ¿Ok? Entonces ya hablamos de las características más rápido, nos vamos a olvidar del móvil y sencillo de entender. Entonces estas son de las ventajas. Con esta situación y con la confianza que se tiene sobre el constructor, vienen estos nuevos planes que van a estar con base en este constructor que van a impulsar. Los que promuevan la plataforma van a impulsar muchísimo porque van a venir cosas muy interesantes. Y la otra, para que puedas crear un sitio web también de forma sencilla. Ok, entonces, ya que entramos, nos vamos a encontrar con este panel, ¿vale? Ya tenemos el panel, vamos a poder crear categorías y vamos a poder organizar de orden alfabético y fecha de creación de el más viejo al más reciente o viceversa, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es darle crear nuevo sitio web, ¿ok? Entonces, aquí es donde viene ya la parte que quiero que a todos empecemos a conocer, empecemos a darnos una idea. Hay que tener muy claro, intentar organizarnos y ahorita van a ver el por qué. Entonces, vamos a poner primer video. Bueno, video, template, video, YouTube, ok,
Control copy, control V. Ok, tenemos la opción de poner un template en blanco o también ya hay más templates. Hasta hace menos de una semana teníamos solo tres, estos tres. Ahorita ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24 templates. Entonces, bueno, eso ya nos ayuda a darnos una idea de cómo empezar a trabajar. Este está muy interesante. O sea, realmente se puede. La idea es que al final de a principios, mediados de enero, la plataforma ya el constructor esté completo con Slider, con área de miembros, con el blog, con más animaciones y todo lo que ya estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, bueno, está muy elegante, muy coqueto. Y así, bueno, ya tenemos muchos otros templates. ¿Ok? Ahorita yo lo que quiero hacer es empezar completamente de cero. ¿Vale? Entonces vamos a crear nuevo sitio web, título, template, y vamos de cero. ¿Ok? Continuamos. Algo. Template. Ok. Algo que recomiendo, que les voy a recomendar para cuando vayan a empezar sus sitios web, es lo siguiente, ¿ok? Que tengan ya claro lo que es el nombre, más o menos qué estructura vamos a necesitar del sitio. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a darle editar. Vamos a editar y no vamos a tener todas las páginas como lo hacíamos en Pixel Perfect, que teníamos una pestañita como un menú aquí donde podíamos seleccionar la página en la que quiero trabajar. Aquí vamos a tener páginas completamente independientes. Ya no existen lo que son los layers. Antes era página, diseño, no, sitio, diseño y... Cada sitio tenía X cantidad de diseños y cada diseño tenía X cantidad de páginas. Aquí solo vamos a ir directo de páginas a, de sitio web a páginas, ¿ok? Ya no va a haber la parte de diseño. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros de repente vamos a tener aquí 5, 6, 10, 15, 20 páginas en recuadros. Entonces, yo voy a poner crear una nueva página. Y me va a aparecer una nueva página, un recuadro junto a este. Ahorita lo voy a hacer, pero a lo que voy es esa parte de la organización. Si yo, antes no nos preocupábamos tanto por los nombres y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora sí hay que ocuparnos en crear una página y le pongo su nombre, sus características, su descripción, para que ya después no tenga yo que estar regresando, que estar cambiando, porque hay que hacerlo en cada una de ellas, ¿vale? Entonces vamos aquí a configuraciones y aquí vamos a empezar. Nombre, vamos a ponerle lo mismo. Template video YouTube. ¿Okay? Así se va a llamar esta página. No, este va a ser el título de la página, pero la URL va a ser video. Y aquí esto es parte de la organización. Va a ser la página 1. Y lo voy a repetir. Día 1. Entrenamientos YouTube. Ok, ahí está. Entonces ya esta va a ser mi página 1. Esto a mí me ha ayudado mucho a tener bien definidas mis estructuras de las páginas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya de ser necesario la descripción. Y aquí mismo vamos a poner los diferentes scripts. Cuando ya sea funcional las otras herramientas, el código de las otras herramientas dentro de la plataforma, lo vamos a pegar aquí. ¿Ok? Aquí vamos a pegar SEO y aquí vamos a crear, vamos a activar el pop-up. ¿Ok? Entonces, bueno,
Esa es la parte número uno, la organización de su sitio. Entonces ya tengo la página 1, no lo guardé. Hay que guardar. Configuraciones. Nombre 1 punto día 1. Entrenamiento YouTube. Ok, URL video. Video 1. Ok. Entonces, estamos y guardamos. Y aquí está. Y aquí ya me marca, ¿no? La 1, no tengo que estar sufriendo con que es, ay, ¿por dónde va esto? No, ya la tengo lista. Entonces, pongo una nueva página. Y ahora vamos con el nombre 2. Día 2. Entrenamiento. Ya lo tenemos aquí. Copiamos, pegamos, pegamos, guardamos. Entonces ya así vamos organizando nuestras páginas y ya tenemos un orden para no andarnos perdiendo. Es lo que les recomiendo, ¿vale? Entonces, en un embudo normal es la página 1, que es el opt-in, la página 2, confirmación, la página 3, gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estamos en esta idea. Ahora aquí también podemos poner la imagen que también puede identificar esta página y la imagen de esta página. Entonces, algo que quiero comentar, ya vamos a editar algo extra. Y antes de empezar nuestra página web, voy a dejar de compartir tantito. Antes de empezar la página web, ya de decir, ya voy a entrar, ya quiero hacer, de los principales detalles que he visto es que mucha gente quiere, sin tener una idea real o una estructura, quiere empezar algo y después todo no se maneja una imagen adecuada o no se ve tan elegante o tan bonito como lo podríamos hacer. Entonces tenemos, ahorita les voy a mostrar una opción, cómo podemos empezar de una forma sencilla. Pero a lo que quiero llegar es, tengan listos la mayor cantidad de textos que puedan tener ya escritos en su computadora, ya en Word, en unas notas, tener listos la mayor cantidad de textos posibles con ideas para que ya tengamos nada más que copiar los textos una vez que tengamos la estructura. Y la otra, las imágenes. Las imágenes es lo que más vida le da a un sitio web. Entonces, tener listas las imágenes nos va a ayudar muchísimo a poder estructurar nuestro web de una forma rápida. Entonces, nada más quería comentar ese detalle. Entonces, para los que todavía no tienen los que están empezando. Los que todavía no conocen algunas herramientas que les pueden ayudar para mostrar para tener imágenes, les voy a dejar aquí. Esta es la que yo principalmente ocupo, que se llama Pexels, pexels.com. Muy, muy, muy buena. Y ya está en español, tiene videos y también, bueno, en inglés, en español, y puedes tener videos. Y otra que es la que también me encanta, que es PNG. Hola. Ahorita les digo bien cómo se llama. PNG Tree. ¿Ok? Es punto PNG, PNG Tree. Esta también. Aquí pueden encontrar elementos PNG, o sea, con el fondo transparente, que les va a ayudar muchísimo a darle una vista muy, muy, muy elegante y muy bonita a sus páginas. Entonces, tienen derecho a 2 descargas diarias, free, gratis, por cuenta. Entonces, bueno, yo tengo 2 cuentas, puedo descargar hasta 4 al día, ¿no? Y en Pexels no tengo ningún inconveniente por las descargas. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, insisto, a que se vea bonita nuestra página. ¿Ok?
Entonces, hacer una carpeta con los diferentes elementos, eso puede ayudar, tener las imágenes listas. Y bueno, listo. Sería eso. Entonces, empezamos. Perdón. Aquí a lo que iba, no me voy a prolongar mucho en esto. Estos son temas nada más así, detalles de organización, cómo hacerlo para que todo sea mucho más rápido. En lo personal, yo ocupo esta otra página que se llama ThemeForest. Es de WordPress y tiene mucha, mucha, mucha información. Miles y miles y miles de templates. ¿Okay? Entonces, lo que puedes hacer es agarrar, buscar un tema, una página, y le dices, hey, muéstrame en vivo cómo se ve tu página. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer. No la podemos replicar al 100% porque hay algunas acciones que todavía no están, no son funcionales, como el este efecto fijo de fijar la imagen. Pero de ahí en fuera, ese es el único elemento que no podríamos utilizar. Entonces, el día de hoy voy a ir despacio, no quiero ir rápido porque yo sé que muchos todavía no conocen la herramienta, entonces probablemente ahorita en que les gusta 20 minutos, media hora, no voy a terminar de poner todos los elementos, pero sí quiero que vayan viendo cómo se utiliza y cómo es que acomodo las características de cada elemento, ¿vale? Entonces, bueno, entramos en Cheetah y vamos a tener funciones principales interesantes que son agregar. Vamos a poder agregar un panel, que un panel es toda esta área que normalmente nos cubre entre el 100, entre el 100 y el 70% de nuestra pantalla. Entonces, si se dan cuenta, es como un 80-85%. Este es como del más de la mitad, como el 60-70%. Este es del 100%. Y así vamos teniendo diferentes paneles, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, que antes ocupábamos nosotros como banners. Aquí se llama panel, ¿ok? Y dentro de los paneles tenemos ya prediseñados, listos para acomodar con los elementos y poderlos utilizar sin ningún inconveniente. Cada uno viene identificado con la característica, bloques, llamado a la acción, checkout, contactos, que es contenido, características, el pie, esto. Bueno, de ahí tenemos las páginas. Bueno, cuando voy a páginas, esto es las características de mi página. Lo que es la fuente, que es los textos, cómo voy a querer que se configuren los textos, y el fondo de la página, si es que necesito que tenga un fondo de algún color. Y la fuente, algo que apenas el día de ayer, 20 de diciembre, hicieron fue... ¡Tatán! Podemos subir ya, descargar de Google Fonts cualquier fuente. Cualquier fuente que encontremos en Google Fonts, la descargamos de Google y después la podemos subir a nuestra página. Entonces, eso está maravilloso. Ya nos subimos con letras. Podemos poner la que nosotros deseemos. ¿Ok? Entonces, está buenísimo. Vamos a ver. Bueno, esto es importante también antes de empezar. Ya tenemos nuestras imágenes, ya tenemos nuestros textos e ideas de texto. Entonces, con base en eso, voy a decir, ok, mis letras más o menos pueden ser, si mi página es muy oscura, mis letras pueden ser claras o viceversa. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tener aquí los tamaños de las letras desde el H1, H2, H3, 4, 5, 6 y hasta párrafo, ¿ok? Yo necesito configurar cada una de ellas en el tamaño. Cuando lo posiciono en mi panel, ¿de qué tamaño me va a aparecer? ¿Ok? Tanto en versión PC como versión móvil. Entonces, yo la puedo ajustar. ¿Por qué? Debo de tener cuidado con esto. Porque si yo agrego, vamos a agregar un panel en blanco. Aquí está el panel.
si yo agrego un elemento, que en este caso es un texto, aquí están los tamaños que vimos, del 0 al, del 1 al 6 y el, el párrafo. Si yo agrego un texto aquí, y ya me gustó, está de buen tamaño, ya está mi título aquí, y si yo llego y después agrego uno en la parte de abajo de mi página, también lo agrego aquí, lo que va a suceder es que en ambos, página, fuente, en ambos voy a cambiar la configuración. Entonces, todo lo que ponga yo bajo esa estructura va a cambiar de tamaño. ¿Ok? Si es que hago alguna edición en este espacio después de que ya coloqué mis textos en mis páginas. Entonces, hay que tener cuidado con esto para que después no digas, ah, se me desconfiguró. Bueno, se desconfigura porque no acomodamos esto en el momento. Si nosotros queremos cambiar algo del texto aquí, ya lo tengo que hacer directo desde el editor de texto y ya aquí puedo cambiar el tamaño. Entonces aquí busco un tamaño y aquí ya lo voy a cambiar, ¿no? Uno más pequeño, uno más grande y ya aquí ya nada más va a afectar este elemento, ¿vale? Pero aún así, este va a seguir cambiando. ¿Cómo no? Este ya no cambia. No cambia el que ya modifiqué en mi texto. Sí, eso está bien. Perfecto. Entonces, antes de empezar, a ver, pregunta por aquí. Ah, hola Silvia. Perdón. Bueno, entonces, hasta aquí vamos con esto de cómo antes de empezar, ¿vale? Entonces ya tenemos agregar. Cuando queremos nosotros agregar, vamos a poder agregar paneles o elementos. Todos los elementos son los que van dentro del panel. Aquí no podemos hacer nada fuera de un panel. No se puede acomodar ningún elemento, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro primer panel. Aquí está, es blanco. Aquí arriba vamos a tener este menú donde vamos a tener vamos a poder guardar, editar, mover de posición, copiar, ocultar o eliminar. ¿A qué me refiero con guardar? Todos los elementos, a excepción de las cajas, de momento lo podemos guardar como personal. Entonces, yo voy a personal y puedo guardar un panel o elementos. Entonces, yo en este caso tengo guardados elementos, ¿vale? Estos elementos vienen desde otros sitios web, pero ya están guardados en mi página, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo ya este menú que viene desde otro sitio web, no tiene nada que ver con esto, y aquí está el elemento completo, es un menú, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a poder, ya no vamos a tener la facilidad de que el mismo header se ocupara para todas las páginas que habrían un diseño, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es crear nuestro header, nuestro footer, guardarlo, y ya que lo guardemos, lo vamos a ir colocando en nuestras páginas. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es algo de lo que vamos a hacer con el header y el footer. Entonces, ya guardamos, ya agregamos, ya vimos los elementos se guardan en personal, en página, cambiamos fondo, cambiamos la fuente y listo, estamos bien para empezar. Entonces, agregamos, tenemos nuestro panel. Y todos los elementos van a tener aquí sus características, ¿ok? De este lado, cada vez que yo presione editar, voy a ver aquí las características que tiene. Tamaño, el tamaño mínimo con el que se va a ver en el móvil, fondo, borde, redondeado, si tiene un tag de configuración, eso todavía no sé bien para qué funciona. Y en avanzado, algunos, por ejemplo, el ancla en el panel. Entonces vamos rápido a agregar algún otro elemento. Caja.
Botón. Contacto. Imagen. Entonces, bueno, aquí tenemos ya nuestros elementos. Entonces, si nos damos cuenta, cuando le doy editar por ejemplo, a la imagen, aquí me va a decir que tengo una imagen y aquí tengo las características. Entonces, configuraciones generales, aquí le voy a poner el título. Le voy a poner cambiar la imagen. Si es un enlace, lo pongo desde aquí. Si quiero que se haga opaca, lo opaco desde aquí. Tamaño, y ya de ahí el que tienen todos. El borde, el radio, la sombra y si tiene alguna animación. Botón. Presiono y me va a aparecer aquí botón. Entonces, en este momento estoy editando el botón. Fondo. Borde, si es que quiero que tenga borde. Y aquí el tamaño, el color. Otra vez, radio, si es que quiero que tenga bordes redondeados. Aquí cambio el título. Aquí cambio el color de la letra. Bueno, entonces esto. Luego aquí, en lo que son los elementos que necesitan una configuración para, como el menú, email marketing o ¿cómo se llama el formulario de contacto, vamos a tener este extra, que es el de configuraciones. ¿Este lo tiene? No, este tiene enlace. Otros elementos tienen este de enlace para que cuando le den clic, tenga una acción a algún lado. Entonces, esto aquí. Y si le damos configuración, ya aquí vamos a tener la configuración de cada uno de los del formulario. De cada uno de los campos del formulario. Entonces aquí vamos editando y aquí tenemos el eliminar algún campo, ¿vale? Entonces, bueno, para que vayamos conociendo los elementos y de ahí lo mismo, le doy clic derecho, edito, contact form y me va a traer todas las características, tamaño, el estilo, background. Entonces, está en español, ya conocemos las características de cada uno, entonces nos va a ser muy sencillo poder encontrar cada una de las acciones, animaciones de los elementos con los que se edita cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí y cada vez que le demos clic en eliminar, nos va a pedir confirmación, ¿ok? De momento no hay todavía el, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? Cuando te equivocas y dices, ah, por favor, regresa. Regrésame el elemento. No, ahorita lo que pierdes, se pierde. No me acuerdo cómo se dice. Bien. Bueno. Entonces, aquí estamos listos. Entonces, estos son los elementos. Ya lo vimos. También tenemos videos, tenemos líneas, contadores de tiempo, menús para colocar iframe. Entonces, todo esto funciona muy, muy bien. Entonces, ¿les parece si empezamos? Vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a hacer esta parte de aquí y hasta aquí. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Ya tenemos 35 minutos. Vamos rapidísimo para no aburrirlos. ¿Vale? Entonces, vamos aquí con Chita. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a poner un panel. Ya tenemos el panel. Vamos a editarlo y vamos a poner, no, permítanme un segundo, vamos a enseñar otra cosa, agregar panel y nos vamos a ir al menú. Tantito.
header, aquí está, y ponemos un menú. Solamente con darle clic nos aparece. Entonces lo que hacemos después es ir para arriba para que nos quede aquí. Entonces tenemos la página, que es esta, que tiene el logo y el menú está de este lado. Entonces vamos aquí, no necesitamos el botón, eliminamos y vamos con nuestro menú de este lado. El menú está negro, entonces vamos background, color de fondo lo necesito, elementos del menú, este es negro. Está, entonces otra vez vamos, editamos menú, background no es, déjenme acuerdo dónde es esta parte, borrar menú, elemento menú, aquí está, color de fondo, transparente, color de fondo transparente, color de fondo transparente. Entonces ya tenemos el menú aquí, le damos a editar, configuración, y si le doy clic aquí al home, no tiene submenú, pero los otros sí tienen submenú. Entonces le doy clic y elimino el submenú, guardar, dos, submenú no, guardar, el 3, guardar. Entonces en cada uno, que si yo necesito un submenú voy a tener este botón, le doy a agregar y aquí le pongo el nombre y ya me va a aparecer aquí. Y ya este, y aquí le pongo el link a donde quiero que se redirija. Guardar. Y listo. Entonces ya tengo mi menú similar a este, ¿vale? Ah, bueno, también otra cosa que les recomiendo, yo reduje mi pantalla al 75%. Así tengo los elementos aquí, veo la página completa, o sea, la voy a ver un poco más pequeña de lo que sería cuando la pongo pública, pero yo sé que estos espacios son los que me marcan hasta dónde puedo marcar mi pantalla, ¿ok? Todo lo que se salga de aquí, ya es posible que en alguna pantalla más pequeña no se vea, ¿ok? Pero entonces yo me puedo mantener a esta altura y va a funcionar todo muy bien, y así no tengo que estar escondiendo, metiendo y sacando este menú, ¿vale? A mí me gusta tenerlo aquí todo, y siempre lo estoy utilizando. Entonces ya tenemos el menú aquí. Ahora vamos al panel y ponemos el background. Cambiamos imagen. Y vamos a ver alguna imagen. Vamos a usar este de aquí y le doy guardar. Ok, y aquí tenemos una imagen. Aquí ya tienen su imagen. Aquí hay algo que también hace falta, es el quitarle el poder opacar esto o poderlo hacer más transparente. Eso no es posible todavía. Entonces, ya que tenemos la imagen, nos va a aparecer esto de aquí, que es para ir viendo qué tamaño es el que lo vamos a ver. Entonces, el que mejor queda es el de cover, ¿okay? Que cubre todo el banner. Y lo mismo con el tamaño, cuando yo lo empiezo a agrandar, se va a agrandar la imagen también, ¿okay? Entonces, yo aquí me queda de este lado. Entonces, lo que hago para que los textos se vean bien y no se pierdan dentro de esto que está muy brillante, es lo siguiente: agregamos un elemento caja
Lo que tengo que hacer es arrastrar, lo pongo, si se dan cuenta se activa aquí. Y ya venimos. Colocamos aquí, le ponemos que lo quiero en el centro. Puedo hacer todavía un poquito más grande si fuera necesario. Ahí está, centro. Edito y voy al color, background, color de fondo, negro. Y en este de aquí yo le bajo la transparencia. Entonces damos cuenta ya de esta forma. Ya aquí si pongo texto ya se va a visualizar mucho más. ¿Okay? Insisto, esto lo podemos alargar de esta forma. Pero visualizamos, ya se ve aquí así, ¿ok? Volver al editor. Entonces ahora vamos a poner un texto. Rápidamente, elementos, texto. Título 1. Vamos a ver. Copiamos. Pegamos. Aquí está, le doy clic derecho, lo centro. Y este de aquí es rojo, sí. Este de aquí lo selecciono, lo cambio a rojo. Y este de aquí lo selecciono y lo cambio a blanco. Entonces ya tenemos este aquí. Y viene otro texto aquí chiquito. Control copy. Vamos con agregar elementos, texto. Y vamos a poner este H4. Doble clic. Pego. Vamos a ponerle H5. Está, y le doy clic derecho y lo ponemos todo en blanco. Aquí está este y después podemos hacer lo siguiente que es el botón, agregamos elementos, botón. El botón aquí le doy clic derecho, lo vamos a poner igual rojo, rojo, y las letras las queremos blancas. Ah, no, es el background, perdón. Vamos a ir al headline, vamos a quitar el texto, el color blanco, y vamos a ir a los iconos, lista de iconos, ¿ok? Aquí están los iconos y necesitamos poner uno de play, 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 play. Oops. No, me salí. Aquí están. Entonces ya le ponemos este de aquí. Seleccionamos. Aquí está. Este de iconos rápidamente. No, está muy chiquito.
aquí se cambia el tamaño. Cambiamos el tamaño. Aquí está, ok. Aquí tenemos nuestro botón y lo centramos. Y le ponemos acción aquí. Entonces vamos a ver. Ok, ahí está. Entonces vamos a poner aquí una URL. Y guardamos. Ah, no. Video. Guardar. Ya guardamos, entonces ya aquí está esto y aquí tenemos algo similar aquí. Nos falta una línea. Agregar elementos. Quitamos aquí, ponemos línea. Aquí está la línea y esta vamos a editarla. Tamaño. Este es el ancho. Vamos ahí. Y vamos con el color, este mismo color de arriba. Aquí está en el centro. Entonces aquí estamos, hasta aquí estamos. Y después vamos a agregar nuevamente un panel blanco. Aquí está el panel. Ahora vamos a agregar elementos. Y vamos a poner un email marketing form. Y vamos a poner, guardar. Bueno, esto ya queda conectado directo con nuestro mailing box. Ya está listo. Entonces, aquí lo tenemos y vamos a configuraciones generales. Si lo queremos en horizontal. Ay, espérame. La etiqueta. No, yo pensé que cuando lo poníamos en horizontal nos marcaba toda la estructura. Entonces, no, este lo vamos a dejar así. Aquí está nuestra email marketing y vamos a cambiarle nada más el background, color de fondo, sería este. Y el headline, suscríbete. Ok, y aquí vamos a ir a sombra. Activamos una sombrita en el botón. Listo, entonces, de inicio, para hacer algo rápido. Bueno, nos falta el logo. Entonces ya tenemos los textos que tienen ellos aquí. Tenemos el banner. Tenemos el botón. Que vamos a previsualizar. Se activa, no tiene que ser en vivo. Entonces, bueno, tenemos esto y tenemos el email marketing.
Entonces ya el día de mañana vamos a continuar con más elementos. ¿Vale? Gracias, María. Gracias. Sí, la verdad está muy, muy bueno. Está, ya cuando uno se acostumbra, se vuelve más sencillo, porque ya sabes dónde está todo. Nada más es acostumbrarse a dónde están y realmente la funcionalidad de cada uno de ellos. No podemos. Algo que sí, que muchos, ah, es que no tiene, es que no tengo, es que no puedo, es que, bueno, hay que buscarle alternativas a lo que ya tenemos, ¿ok? Sí, hay que entrarle, hay que animarnos, hay que animarnos. Y te digo, o sea, para mí es más sencillo y lo interesante es que ya cuando lo publicas, ya cuando le das, por ejemplo, ahorita vamos a guardar. Ahorita no he hecho la parte móvil, vamos a hacer la parte móvil rápido. That's fine. Ya que lo tienes publicado y listo, ya no te llevas sorpresas cuando lo estás visualizando, ¿no? De, ay, se me desconfiguró, ay, no pude, ay. Entonces, aquí era lo que les decía de los textos. Desde aquí vamos a editar dónde queremos que vayan los textos. Pero hay que ir a página, a la fuente, y aquí vamos a cambiarle el tamaño. A esto, para que no se salga. Este de aquí lo queremos arriba. No tan arriba. En este caso puede ir aquí, en medio, no se ve mal, aquí. Este de aquí, este sí fue un detalle que me he encontrado, que es el botón que da muy grande, por más pequeño que lo he querido hacer, no se ha podido, es lo más pequeño que queda. Entonces no puedo hacer un círculo nada más, ¿no? Entonces se ve medio extraño. Headline, y aquí cambio el tamaño del móvil. Ahí está. Listo, y aquí tenemos el email marketing. Entonces ya aquí ya no nos vamos a llevar sorpresas de, ay, ¿por qué se desconfiguró? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? No, ya como está. Como lo dejemos es como lo vamos a visualizar. Entonces, entonces eso ayuda muchísimo. Entonces ya tenemos aquí la versión móvil, lista para arrancarnos ya. Bueno, aquí tenemos el menú. Este menú en hamburguesa, burger menú, le decimos que lo queremos en el centro. Y aquí lo tenemos. Y también podemos cambiar si quisiéramos el fondo. Sí, es que la versión móvil en el drag and drop a veces se complica. Si no sabes, hay muchísima. Hay dos detalles como es los textos y el header, que si pones tus elementos en el header, se te complica todo. Entonces ya tenemos esto. Vamos a la versión PC. Guardar. It's fine. Y regresamos a Cheetah. Y le decimos aquí, por favor, ve al sitio web. Y está listo. ¿Vieron? Cargo rápido, cargo de volada. Y aquí está el video, como el de ellos aquí. Entonces la funcionalidad es casi igual ya nada, o sea, vaya, con tiempo definitivo se puede hacer mucho más, ¿no? Este elemento de aquí lo que podemos hacer es fijado, activado. Entonces, guardamos.
Y los cambios aquí se ven de inmediato, en algunos segundos ya queda listo. Entonces le doy clic aquí, refrescamos. Ya dejé el menú ahí fijo. ¿Vale? Entonces, bueno, poco a poco, mi intención es durante un mes completito hacer páginas. Entonces, ahorita fue mucho introducción. Bueno, voy a dejar de compartir. Fue mucha introducción, fue mucho mostrar la herramienta, pero ya a partir de mañana solo va a ser crear, crear, crear. Y cada vez que vaya creando, quien quiera puede solicitarme el template y estárselo enviando, por favor. Entonces, bueno, creo que eso es todo hasta hoy. 55 minutos. Entonces, ya a partir de mañana, quien pueda conectarse va a ser bienvenido. Si no, lo voy a dejar en YouTube. Y quien quiera el template, me echa un grito. Iván, porfa, ayúdame. Template. Y chicos, vienen cosas muy interesantes. Si no te has animado a inscribirte a Builderall, anímate. Quien te haya invitado, está increíble. Y de este lado, estamos trabajando con el Círculo de Éxito. Que bueno, muy activas. Toda la semana están en capacitaciones, desarrollándose, creciendo, desarrollando para sus negocios. O sea, la intención es que con Builderall podamos aprovecharnos para crecer más cualquiera de los negocios que tengamos. O sea, Builderall es una oportunidad, pero la intención es que lo que tenemos ya creado alrededor podamos impulsarlo muchísimo más con Builderall. Entonces, no pierdan esa oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias, María Luisa. Que tengan un excelente... ¿Qué día es hoy? ¿Sábado? Saludos, saludos. Chao, chao.